Buena, Felipe. Va, va. Dejen qué huevón el bicho. Puchico, hombre. Gracias. ¿Me gusta agradecer aquí? A Dios y a ustedes por su... A los suscriptores aquí, mire, ve. Porque por ellos se hizo posible toda esta ayuda. Pero primero Dios. Así es, así es. Bueno, pues madre, feliz Navidad. Dile. Cristina Salazar. Me gusta agradecer, madre. Gracias a todos por esta ayuda. Les agradecemos mucho. Bueno, bueno. ¡Feliz Navidad! Muchas gracias por no, es ella, es ella. Madre, gusta agradecer. Gracias. Gracias por lo que, por este gran trabajo que ustedes han merecido, ¿verdad? De estar aquí pues con nosotros ayudándonos. Sí. Somos pobres pues y nos hace falta algo. Sí. Gracias, muchas gracias por todo. Bueno, madre. Se va con cuidado y feliz Navidad. Bueno, gracias. Va, pues. No agarré con tiempo. Así está bien. Ella es. Sí, Cristina. La que digo, Sandra, entonces. Ok, Sandra, Maricela. No lo metiste. Guácala. Madre, gusta agradecer. Gracias por los víveres. Bueno, pues feliz Elvin. Navidad. Kelvin Atol. Qué bonito son los dientes de la muchacha. ¿De quién? Ella, mirame. La Maricela. Me gusta agradecer, madre. Gracias. Gracias, gracias. Sí. Bueno, pues, feliz Navidad. Canta como Maricela. ¿Qué? Maricela, ¿eres tú? ¿Ela? Quiero ver, pues, va, con la canasta quiero ver si baila. Cante, cante. Viri, viri, bamba, dice. Que cante, que cante, que cante. No, como solo ese pedazo me puedo. Ah, pues, feliz Navidad. Gracias a los escritores. ¿Cuánta forma? Felipe. Ok. Vaya, ¿y cuántas hacen falta? Pasen por acá, por favor. Otra vez. Come on, baby. Uy, ya. Son 11 canastas que tenemos y cuántas personas que todavía faltan que no están. Levanten la mano. Porque las cuenten. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 10, 11, 12, 13, 14. Vaya. Vamos a ver cómo anda suerte ahora. Vamos a hacer rifada. 11. Vaya. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Vaya. La vamos a hacer rifada. Primero a ella que anda con el niño en brazos. Pase por favor allá. Hijo de pucha. Ay. ¿Alguien más? ¿A usted también? Yo quiero agradecer por estas canastas. ¿Ah? La que tenga qué? Novio le vamos a dar. La que le adivine el número. No, alguien que me diga yo soy del basurero. No hay nadie. La que me adivine. No hay nadie. Martillo, ¿va? Adivine cuándo es mi cumpleaños. Vaya, dígame, soy el basurero y la lleva. Vaya, ella va, entonces. Vaya, vaya, ven, ven. Dejó ahí, además, que sea el basurero. Que era el basurero. Vaya, bueno, hoy todos son de basurero. Él lo creía, va a regresar. Vaya, usted de basurero, entonces. Va, entonces, ¿para qué dije que no, pues? Qué pena tenía. Que no le vaya, dígame, soy de basurero. Vaya, pase por la suya. ¿Usted también? Dígame. Vaya, déjale, pues. ¿Quién más es de basurero? Yo soy del basurero. Usted, vaya, ¿dónde? Pase usted a sentarse. Vaya, es del basurero. Ajá. Dice. Ah, permítame, ¿quién? Vaya, vaya, vaya. Entonces ya le llevan a su esposo, dice. Ajá, sí. Sí, por eso le estoy pidiendo que se identifique porque ustedes lo conocen. Hijo de puchica. Vaya, entonces sí, es uno por familia. Ya le llevan a su esposo. Sí, si él dice que no, sí. Vaya. ¿Alguien más? ¿A quién? ¿Quién? ¿Ella no? ¿Familiar? Ah, pero tienen sus hijos y viven aparte. No tienen marido. Por eso, pero tienen hijos. No tienen marido, le digo. Hijos, nada, nada dijo. Ah, de abajo. Y las mamás vinieron. Espérame. ¿De aquí? Por eso, pero las mamás las anotaron. O a ellas. Espérenos, porque vamos a poder primero los que están arriba.
pero son de la misma. ¿Qué más? ¿De basurero ya nadie? Ok. ¿El don Mario? Sí, también. Vaya, entonces pase, por favor. ¿Qué? ¿De quién es? Vaya. Está la muchacha de que está por la, que ella colabora con la muchacha que está en Válida. La que está en Válida. Es de aquí arriba también del lado del basurero. Vaya, entonces. Yo digo que ella sí. Gracias. ¿Alguien más? Usted. Yo soy del basurero. Ahí me tenemos el cuarto como basurero. Literal. El basurero es el cuarto tuyo, bro. Sí, te da choco ahí. Sí, no. Oiga, Grelly. No ha limpiado. No ha venido la Grelly, pues. No vino la huevona en la Grelly. ¿Cuántas quedan? ¿Ah? Vaya, ¿quién más? ¿Qué? ¿Usted? Vaya, permita. Ah. Papá. Vaya, ¿ella? ¿Qué tal? No, pero. Mario, don Mario, ¿ella? ¿Y a ella, a usted ya le dieron? No, a ella no la conozco. ¿De dónde es? Ella es mi sobrina, ahí está, aquí por el basurero, ahí vivo yo. Ah, este muchacho es más, porque es más conocido. Este sí, que es difícil también de esta zona. Vaya, ¿a quién? A ella. Pero es que... Pero ella es de abajo, dice. Pero vamos a ver, no me preocupe. Vaya. Entonces usted sí está aquí, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Vaya, como dice Víctor, somos muy conocidos, Víctor lo conoce. Ajá. ¿Y él? ¿De quién es el tuyo? Allá, de la casa. ¡Pase! ¡Venga! Vaya, ¿alguien más? Vaya, ¿cuánto falta? Dos canastas. ¿Y cuánto faltan aquí que faltaban? Ella y ella. Vaya. Usted de aquí, del Jocotillo, ¿verdad? Del Jocotillo, ¿eh? Pero sí, yo a ella sí la conozco. Ella sí la conozco y... ¿A ella? Ajá. Vale, pase. Sí, ella sí. Solo quedan ustedes dos. Y una canasta. No, ella no, la de verde y la muchacha. Ay, ay, ay. Vaya, entonces... Levante la mano, ¿quién usted dos quiere la canasta? ¿Querés papita? Ay, pásate. Va, vos querés, va, vos querés ir a comprar. Ella quiere la canasta. Anda pues, y me da. Dale, me da. Anda. Vaya, venga muchacha. Mire que esta es ella del premio mayor. No, la verdad, todos. Todos llevan el premio mayor. Todos llevan buenos premios. Sí. Para ustedes, como no le dimos canasta, le vamos a... No, pero lo mismo. En efectivo, lo que equivale a la canasta, $50. Gracias, la verdad. Gracias aquí a los suscriptores que han hecho posible. Bueno, así es. Feliz Navidad. Gracias. No, pues. Bueno, gracias a Dios que esto. Casi ya. Casi estamos terminando. Pues ya lo que es la entrega de las canastas, gracias a Dios, ya se hizo. Sí. Así que agradecerle, ¿verdad? Porque es una labor pues, bastante grande. A pesar de que el sol ha estado bastante calientito, pero hayamos estado felices seguimos y contentos. Y seguimos todavía, porque falta todavía. No, y muchas gracias también a ustedes. No, y pues digo, pues gracias a ustedes. Me echaron la mano. Si no hubieran sido ustedes, no hubiéramos estado este día con este lindo evento. A usted, a don Mario. Sí, y a Víctor de allá. También Víctor. Sí, pues, ¿no? No, ahí está. Ahí está, ve. Así que don Víctor, agradezco. No, de verdad, agradecerle a ustedes como canal, para que se han puesto las pilas y también a los suscriptores que de verdad han hecho algo gran esfuerzo. Bonito, demasiado, porque imagínate cuánta gente se ha ayudado, pues mucha gente que tal vez este día no tenía para el tiempo que estamos, para que no tenía tal vez cómo comprar las cosas y mire la bendición como llega. De verdad, infinitas gracias a los suscriptores, a ustedes también que trabajan, de verdad, trabajan bastante. Yo siempre los admiro y digo yo, pucha, que es lo que Dios les va a pagar a ustedes por lo que hacen, pues, y a los suscriptores también, ¿va? Porque sin conocernos ellos nos dan parte de lo que les ha costado también tener. Sí, claro. Sí, así es. Sí, bueno, la verdad, pues, que gracias a ustedes también nos echaron la mano. Por Dios, gracias también a ustedes, ¿va? Porque sin ustedes, con esa ayuda no hubieran sido parte de este evento, ¿va? Así que les agradecemos. Y Dios los bendiga, pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo lleno de paz, dicha y felicidad.
Ay, gracias, gracias. Ustedes, su esposa. Agradecido, sí. Okay. No tenemos más. Feliz de la vida. Okay. Bueno, entonces no es un pago, pero de agradecimiento igual les voy a dar algo por ahí para a los tres que nos ayudaron muchísimo. Ah, bueno, gracias. Para los estrenos del 31. Para los juguetes, para los juguetes. ¡Ay, Dios! Llévalo a estreno. Muchas gracias, de verdad. Y por aquí, don Fito, que también se desveló. El niño anda por ahí. El niño que era. Los niños que se quedaron con nosotros. Hay dos niños que quedaron ahí. ¿Y los conoce usted? Sí, un niño de él. Ahí viene. El otro niño. Este cholotón, Ah, el 7 de ayer estaba aquí con nosotros. Los dos niños, Junior y él. Ahí durmieron. Sí. Que sea unos $20 para que te compren los cohetes más tarde. ¿Y quién es el papá de él? Tía Silvador, es bien. Hoy sí, parejo, se le va. Montero comprado. Si uno se alegraba cuando le daban para cohetillos así, no íbamos para un mundo, hombre, pues. Y es que este día hay que ser honesto, el día de quemar el dinero, no es lo que hacemos, pues. Mentira. No lo quemo. ¿Está quemando dinero? No, no lo quemo. No, porque yo lo compro. No, pero hoy no lo va a vender, dice, qué barbaridad. Ya el último. Yo voy a hacer la conversación de oro. Seguimos. Ah, espere, ajá, sí, falta algo. Espérame, de todos modos tenemos que comenzar el otro video. Pero igual faltan unos segundos. Hola, bueno. Sí, falta mucho todavía. Sí. Comercial. Ahí está. ¿Y a dónde andaban todos ustedes? Y ya desarmaron toda la tarima y todo. Se nota, pues. Si estos así estaban, ve. ¿Quiénes? 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 ¿Aquellos? Vaya pues. Ahora sí ya.